El día de hoy hablaremos de una gran película del cine mexicano que aborda diversos temas sociales dentro de una época colonial mexicana. Fue estrenada el 9 de junio de 1960, dirigida por Roberto Gabaldón e inspirada en la novela del autor alemán Bruno Trabe. La historia sigue a Macario, un leñador con familia pobre y numerosa, quien lucha por sobrevivir junto con su esposa y sus hijos. El sueño de Macario era comerse un pavo él solo. Un día, su esposa se lo prepara y a escondidas se lo da para que se lo coma fuera de su casa. Así fue como Macario se adentró en el bosque, donde conoció a la muerte, quien a cambio de la mitad de su pavo, le dio un agua milagrosa con la que podía curar posteriormente a los enfermos. La película explora diversos temas como la lucha de clases, la codicia, la religión y la muerte, mientras sigue a Macario en su viaje para encontrar su lugar en el mundo y luchar contra las fuerzas que lo oprimen. Todo esto en Cultura al Derecho. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. Sin lugar a dudas dicen que la presencia de un profesor marca cómo va a dirigirse en un momento dado uno en la vida. Y el día de hoy tenemos el enorme privilegio de tener a un querido maestro, un querido doctor, la primera persona que me recibió en la Facultad de Derecho a título personal y quien a lo largo de mi vida ha jugado un papel muy importante. Y en esta ocasión me da mucho gusto recibir al doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes para platicar sobre una película que nos hace referencia sobre las comunidades indígenas, los usos, costumbres, incluso la Inquisición, pero también entenderla de cómo se fue desarrollando y las experiencias que nos da la misma, vista desde luego de su expertise que es el de la historia del derecho mexicano. Querido doctor, un placer, un privilegio tenerlo el día de hoy aquí en Cultura al Derecho. Al contrario, querido doctor, el gusto y el placer es mío. No se imagina lo orgulloso que me siento que una persona que fue mi discípulo, pues ahora sea tan exitoso y tan importante dentro de la estructura de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Le agradezco muchísimo que esté con nosotros para platicar de Macario. ¿Por qué eligió esta película y cuáles fueron los primeros elementos que llamaron su atención? Porque cuando uno ve una película, quizás si alguno es historiador, la va a ver de la parte y encontrará, como usted ya nos hará mención en el programa, algunos detalles que no son tan claros. Seguramente cuando un arquitecto ve una película la ve de esta visión, pero bajo ese esquema, cuando usted vio Macario, ¿qué le profundizó, qué le llevó en torno desde esta óptica del derecho mexicano? Mire, aquí voy a hacerle una confesión, pero que no lo sepa nadie. Nadie. Esta película se estrenó en 1960. Yo estaba terminando la primaria y estaba a punto de entrar a la secundaria. Uh-huh. Estaba pues entre niño y adolescente. Fue mi primera impresión. Acudí con mi madre y con una tía materna a la película. Me pareció muy interesante. Y desde entonces la he visto en distintas ocasiones, pero ahora con ojos diferentes, no solamente porque la edad avanza, sino porque ahora la veo con la perspectiva de una persona que pues, se ha especializado en historia del derecho mexicano. Claro. En esas condiciones, Macario tiene muchísimas cosas que se pueden comentar. ¿Qué elementos podríamos detectar o heredamos de la época precolombina y cuáles nos vienen desde España? Mire, esta película nos hace observar costumbres que sí son ancestrales, son originales. Por ejemplo, el culto a los muertos. Desde luego no con la calaverita y digamos, la intromisión o la participación de la Iglesia Católica. Pero ya desde nuestros ancestros, desde la época prehispánica, había un enorme culto a los muertos. Y esto, claro, después se conjuga con las tradiciones que nos trajo la colonia y que todavía practicamos. Es muy interesante eso, que le dan importancia, relieve a la muerte. Y precisamente la película de Macario se desarrolla dentro de esa festividad del Día de los Muertos. Ahora, llevando quizá un poco a esta historia de Macario, que pues bueno, surge de un libro, con Bess Trabe, que es el autor, y que después se lleva al cine, de la mano de Roberto Gabaldón, quien al final nos va dirigiendo sobre la misma, con un extraordinario reparto, entre ellos López Tarso. De alguna manera sí encontraríamos algunos elementos que pudiéramos decir que sí son vigentes o que son reales de alguna manera conforme a la época, pero quizá habrá otros que no.
Pero para conocer una obra muchas veces tenemos que conocer al escritor y al director. ¿Qué nos podría platicar un poco del propio escritor de esta obra de Macario? Lo importante en Bruno no es tanto investigar situaciones personales y su contacto con el anarquismo y todo esto que vivió, sino lo interesante son sus novelas. Aparte de Macario, tiene muchas otras obras, algunas han ido a la pantalla también, como por ejemplo El Tesoro de la Sierra Madre, por ejemplo Rosa Blanca, donde habla de un problema de petróleo cuando las empresas todavía no estaban expropiadas por el general don Lázaro Cárdenas, y pues muchas obras más. Tiene La Rebelión de los Colgados, que habla de un problema de las haciendas en Chiapas en tiempos del porfirismo, El General Tierra y Libertad, que es una novela en torno a nuestro querido prócer don Emiliano Zapata, y así. Entonces es un autor muy interesante, de mucha trama, o sea, tenía muchísimo ingenio y capacidad literaria. Entonces ya los detalles de su vida privada, pues de su vida privada. Claro. Ahora, poniéndonos ya estos anteojos de la historia del derecho mexicano, ¿qué elementos encontramos en esta película de Macario? Mire, en primer lugar me llama la atención precisamente esa organización familiar. La película se desarrolla en pleno virreinato, siglo XVIII, 1700 y fracción. Y vemos que incluso ante las clases acomodadas, como la del propio virrey, como la de Macario, que es la parte más humilde de la sociedad, hay una subordinación, claro, de los roles de la mujer y del varón. Ahí la actriz Pina Pellicer, que hace de esposa de Macario, que por cierto hace pues una actuación muy brillante, como ella lo hacía, pues se ve esa subordinación. El propio don Ignacio López Tarso, recientemente fallecido, gente muy querida en nuestro medio artístico y en la vida nacional, hace una extraordinaria representación al hablar con ese idioma que se aprendió de los misioneros y que ahora nosotros se los atribuimos a las personas que tienen contacto o son nacidas en pueblos originarios. Ese es el verdadero castellano. El que habló don Hernán Cortés, el que habló Bernal Díaz del Castillo, y que nosotros ya no hablamos, nosotros hablamos español, ya evolucionado. Entonces, esto también es muy interesante, pero desde luego sobresale el poder de la iglesia, que en aquella época pues era fundamental. En un momento de la película, están platicando unos personajes en una plaza pública y se oyen campanas. Pasa el sacerdote con el viático, ¿sí? Que lo lleva a una enferma. Es una manifestación externa de culto. Y todo mundo se quita el sombrero, se arrodillan. Sí. Era un respeto y un poder de la iglesia muy grande. Y desde luego vemos el juicio inquisitorial, las denuncias. Un médico, digamos, envidioso del éxito que tenía como curandero Macario, pues va y lo denuncia. Y eso hace que se hagan indagaciones y se le detenga en un momento dado y se le lleve a proceso. Esto ocurría. La vida de todos peligraba. Yo estoy seguro que si usted y yo hubiéramos vivido en esa época, hubiéramos terminado en los calabozos de la Inquisición por andar de boca floja, ¿verdad? Porque cualquier comentario, cualquier cosa nos podía llevar a un proceso. También ahí está muy bien representado. Son tres los miembros del jurado. Eran dos inquisidores mayores y un defensor de la fe. Entonces en la película aparecen dos religiosos, posiblemente de la Orden de Santo Domingo, que fue la fundadora de la Inquisición en la Edad Media Española, y otro señor que es laico, que es una persona civil, que sería el defensor de la fe. Y son los que llevan el proceso y finalmente pues ponen a Macario en un problema. Claro. Se salva, pero pierde su lengua. O bien lo queman vivo por hechicero. Entonces está bien ambientado, está bien ambientado. Lo único que es anacrónico, lástima, son los uniformes de los soldados que participan, los que aprenden a Macario, los que lo tienen en la cárcel, porque esos uniformes no corresponden al siglo XVIII, sino al XIX. Esos son los soldados contra los que peleó nuestro ejército insurgente.
pero ya estamos hablando de 1810 y años subsecuentes. Es difícil saber cómo eran los uniformes de aquella época. Sin embargo, nuestra Secretaría de Defensa Nacional tiene entre sus archivos pues litografías y esquemas de donde podría haber sacado una investigación, pero hubiera costado mucho a la producción, hubiera tardado. Lo más práctico era tener lo que tenían a la mano, esos uniformes militares que no corresponden a la época, ¿sí? Claro. Por lo demás está muy bien ambientado, la moda de las personas encumbradas, como el señor virrey, la señora virreina, como también las personas del pueblo, de la clase, diríamos, media, que era muy pequeña, y de la gran masa de población empobrecida. Está muy, muy bien ambientada. Ahora, nos muestra esta película, desde luego, las desigualdades sociales que existen, el hambre que en un momento dado se ve reflejada con Macario y su familia, el desprecio incluso que también existe sobre el indígena. En fin, hay varios factores que nos llevan hasta incluso reflexionar mucho más en otros elementos frente a la figura de Dios, del diablo y de la muerte, que frente a este último, frente al juicio de este último, nadie se puede escapar, ¿no? Así es. Fíjese usted que en cuanto hace a esta diferencia social tan grande entre la iglesia y la corona y el pueblo, aquí el asunto es que cuando se estrenó la película, algunos críticos dijeron que debería haberse dado más fuerza para empoderar, diríamos ahora, a nuestros pueblos originarios. Pero hay que tomar en cuenta que no era el momento, no era el tiempo. Faltaban algunas décadas para que, como ahora, estemos realmente conscientes de la necesidad de dignificar a nuestros pueblos originarios. Ahora, durante la época también es crítico, cuando sale a la luz esta película, también es muy criticada dentro del sector social, ¿no? A pesar que después fue incluso muy reconocida, fue galardonada, o más bien fue la primera película que estuvo promovida para obtener un Oscar como mejor película extranjera. Pero por otro lado, también era criticada en el ámbito nacional, ¿no? Pues primero porque se hizo en blanco y negro. Porque siempre nuestro cine pues ha tenido, como todas las artes, muchas limitaciones. Y conste que se hizo en tiempos del presidente López Mateos, que fue un presidente que le puso mucho entusiasmo a estas situaciones. Sin embargo, salió en blanco y negro. Parece que últimamente ya con la tecnología que tenemos ahora, se le han puesto colores. Y yo no he tenido la oportunidad de verla a colores. Pero creo que la limitación de que sea en blanco y negro, pues es intrascendente. Claro. La actuación y todo lo que tiene la trama lo hacen una película excelente, excelente en todos sentidos. También se criticó que esta película no aprovechó la oportunidad para enfrentar ideológicamente a la iglesia y a su poder. Pero tampoco era la intención. En el momento, ni tampoco Betraven, cuando escribió esto, pensó en enfrentar a la iglesia, sino que pues los tiempos cambian. Y para esa lucha, pues hay otros medios que no una película de los años 60. Claro. Vamos a tener que ir a un corte, pero no se vayan. Regresamos. Estamos aquí en Cultura del Derecho con el queridísimo doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes. ¿Alguna vez has escuchado la frase "¿Por qué esperar a un salvador? Sálvate tú mismo y tu salvador habrá llegado"? La anterior frase fue dicha por el escritor Bruno Traven en su libro La rebelión de los colgados. Bruno Traven fue un escritor, novelista y activista político por las causas anárquicas de los trabajadores. No se sabe con exactitud su nombre completo ni el lugar de su origen. Lo que sí se sabe es que llegó al puerto de Tampico en 1924, huyendo de los peligros que por sus ideologías políticas se había ganado. Cuando Traven llega a México, comienza a investigar acerca del contexto político mexicano. Sin embargo, hubo algo que llamó la atención del autor y que fue lo que lo motivó a escribir, que fue la explotación que vivían los pueblos indígenas asentados en México y cómo era la relación de estos con sus opresores.
Bruno Traven escribió cerca de 20 novelas y 150 cuentos, de los cuales la mayoría se basaron en los pueblos indígenas. Una de sus obras más significativas fue Macario, que tuvo una adaptación en la pantalla grande. El legado de Bruno Traven sigue vigente hasta nuestros días, no por nada ha sido objeto de investigación por diferentes institutos. ¿Habías escuchado de Bruno Traven y sus textos? Cuéntanos cuál es tu favorito. Dilo en nuestras redes sociales. Estamos de regreso en Cultura al Derecho platicando de esta película Macario y nos acompaña el doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes, con quien ya profundizamos en algunos elementos, sobre todo desde su expertise en el tema de la historia del derecho mexicano. En el bloque anterior nos generaba una duda sobre esta figura simbólica que aparece frente a Macario cuando se les presenta a Dios, el diablo y la muerte. ¿Qué representan estas figuras dentro de esta película? Mire, a mí me gusta mucho esa representación por lo siguiente. Tiene en el fondo una idea filosófica, una idea de trascendencia. La vida de cualquier persona, cualquiera de nosotros, transcurre entre el bien y el mal, la decisión que vamos a tomar con nuestro albedrío. Podemos irnos con Dios o con el diablo. Esa es una decisión de cada cual. Claro que está rodeado de un contexto específico. Y luego la muerte, que esa, pues como decía Macario, empareja a todos. O sea, ricos, pobres y irregulares, todos llegaremos un día ante ella. Entonces, pues ese es una especie de triángulo en la vida de cualquiera de nosotros. Estamos dentro del triángulo. El bien, el mal y finalmente, queramos o no, la muerte. Ahí nadie se escapa. Es decir, pienso que la vida de cualquiera de nosotros es un paréntesis, pequeño o largo, según los años que se vivan, un paréntesis entre dos eternidades. Venimos de la eternidad, vivimos y luego regresamos a la eternidad. Pero cuando estamos vivos, estamos en ese triángulo. El bien, el mal, eso lo escogemos cada uno, y la muerte, que esa no la escogemos. Sí, sí, sí. Ahora, esta película también tiene una ambientación o trata temas que parecerían exclusivamente de la época, pero que los tendríamos en este momento, desde el contexto de las desigualdades sociales que siguen presentes, desde el contexto de la figura, quizá en menor medida, pero sigue siendo una institución con mucha fortaleza, la Iglesia, el tema incluso de la deforestación que está presentando, todos estos elementos tan vigentes en nuestra época, ¿no, doctor? Sí, yo veo a Macario, incluso en los cartelones que se ponen para la promoción de la película, lo veo cargando al actor un enorme peso de leña. Para ello se tuvo él que hacer condición y aprender a caminar con ese bulto. Pero veo también la destrucción de nuestros bosques. Empieza desde la época prehispánica, ¿sí? Y no ha cesado. Porque pues hasta muy recientemente hay leyes que protegen el medio ambiente, que tratan de conservar el hábitat. No, eso no lo había en esa época. Y entonces se va destruyendo todo. Pero era necesario porque no había otra fuente de energía que la leña, el carbón. No tenían otra fuente de energía. También nosotros podemos observar dentro de la película que no solamente hay una diferencia terrible entre ricos y pobres, sino además una posición de desprecio hacia las clases pobres. Y eso es gravísimo, y eso no se ha quitado. Todavía se ve a la persona que inferior es en economía, se le ve como un ser despreciable, como un ser marginal. Y eso no es correcto. ¿Por qué? Porque causa mucho resentimiento. Y además, en un mundo que se ofrece como cristiano, eso simplemente carece de sentido. Pero esa era la realidad. Por eso Macario sufre muchas majaderías, igual que su señora esposa en distintos momentos de la película. A ella le arroja la dueña de la casa la prenda que no viene bien planchada o bien arreglada. Y en fin, esas actitudes de prepotencia después se pagarían muy caro en la Guerra de Independencia.
Ahora, algo que también, y usted hace referencia, es que tampoco se deja de fuera, pues el tema de la corrupción que en un momento dado puede llegar a existir y estas desigualdades de las cuales hacíamos mención. Pero Macario, la forma en la que cobras, incluso es una forma de darle a cada quien lo que le corresponde, o cobrar a cada quien como de acuerdo, ahora sí, como los impuestos, ¿no? Sí. Si alguien tenía posibilidad de darle unos huevos, decía, pues dame los huevos. Si alguien tenía posibilidad de pagarle con algún producto, lo aceptaba. Si veía que alguien tenía un recurso económico mayor, le cobraban, pero no deja de haber un abuso y un tema incluso de querer comprar la salud, que lo vimos incluso dentro de la pandemia, ¿no? Estas grandes condiciones que muchos no tuvieron la oportunidad de poder cubrirlas por las grandes desigualdades y por no tener garantizada la salud. Acuérdense que Macario, pues, de alguna forma es víctima de un hombre rico, uh-huh, que, pues, de lo que cobra Macario se queda con lo que puede. Sí. O sea, la corrupción, sí, es un acto humano, es parte de la vida humana. Uh-huh. Ahora, la Iglesia, claro, sigue siendo un factor real de poder, diría Fernando Lasalle en su, uh-huh, en su concepción, y sigue siendo muy influyente en la vida de una nación, a pesar de que somos una república laica. ¿De qué manera el cine nos ayuda a visibilizar o ver estas épocas, la historia del derecho mexicano a través del cine? Sí, el cine es un instrumento fantástico, es decir, y ahora con la tecnología que tenemos, es una manera muy hermosa de transmitir conocimientos, por ejemplo, de históricos, jurídicos, que de otra manera se harían muy abrumadores para el espectador. En lugar de que yo dé una cátedra de derecho romano, ¿por qué no vemos la película, por ejemplo, Quo Vadis? Uh-huh. ¿Sí? Donde aparece el Imperio Romano en tiempos de Nerón. Uh-huh. Y vemos cómo se actuaba, cómo estaban las leyes, cómo estaba la organización política, por decir un ejemplo. Claro. Pero así como eso, podemos ver muchas otras películas, como las series, por ejemplo, de televisión. ¿Se acuerda usted? El Vuelo del Águila, uh-huh, El Carruaje. Entonces, en lugar de que yo le diga a una familia, les voy a dar una clase de historia, que todo el mundo diría, no tengo tiempo, pues mejor hacemos una novela y a través de ella vamos viendo personajes, claro, momentos históricos, batallas, documentos que se firmaron. Nos metemos como si en una máquina de tiempo estuviéramos, nos metemos a la época, uh-huh, y vemos un Benito Juárez que habla, que va en su carruaje, que se enoja, que está preocupado. Claro. Como fue el benemérito, un señor, uh-huh, finalmente, como, claro, cualquiera de nosotros. Y que en la historia no hay héroes ni villanos, simplemente son personas que así cometen es. Errores y tienen aciertos. Así, ¿no? Es. Yo en lo particular, como persona que no vivió esas generaciones, siempre les he dicho, a mí no me gusta juzgar a las personas de nuestra historia, porque yo no tengo una obra frente a ellas que le diga, mira yo lo que he hecho. Claro. Entonces, lo menos que puedo hacer es respetarlo. Sí saber lo que hicieron, uh-huh, pero no me atrevo a meter mano a yo juzgar, porque ¿quién soy para hacerlo? Todos ellos contribuyeron de alguna manera al desarrollo de nuestra historia como nación. Algo con lo que quiera cerrar, doctor. Desafortunadamente se nos ha terminado el pues tiempo. Pues se nos ha terminado, pero lo único que quisiera yo, que si las personas ya no se acuerdan de Macario, porque seguramente la vieron, yo creo que nadie ha dejado de ver, uh-huh, alguna vez Macario, si ya no se acuerdan de los detalles, pues vuelvan a hacerlo. Aprovechen que ahora, lamentablemente por la muerte de este gran actor, pues está proyectando y además se puede bajar de internet, etcétera. Vean a Macario, pero sobre todo, aficiónense a la literatura de Betraven. Hay muchas obras que les van a gustar muchísimo, las van a atrapar. Y eso es mi mejor consejo. Doctor, ha sido un placer tener el día de hoy aquí en Cultura del Derecho. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted, maestro. Muchas, muchas gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos en una emisión más de Cultura del Derecho. Los martes también estamos en Radio UNAM, en 96.1 FM a las 4 de la tarde en Derecho a Debate. Pero por lo pronto, que tenga buen día.